Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Parece que no me oían, dice yo, no me oyen. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien. Bien, ¿qué tal de lluvia todo el fin de semana? Bueno, ayer llovió todo el día. Sí. Tuvimos que estar encerrados, a pesar de todos nuestros pesares. Bueno, espero que hayan disfrutado su día de lluvia. Sigue lloviendo, bueno, aquí por mi casa sigue lloviendo. Perdón, por mi casa sigue lloviendo, no sé por la suya, pero por aquí continúa la lluvia. Como fue esto. Bueno, la clase pasada. Sí. Sí, cierto, ya sale musgo, se llama hongo de la humedad, sale por tanta humedad, por tanta lluvia, y luego, después de tantos días de lluvia, comienza a salir en las paredes una como algodoncillo blanco que se pega a las paredes, ese es un hongo. Ese hongo, conforme va creciendo, va liberando sus esporas, ¿sí? Y esas las respiramos nosotros y a algunas personas que tienen alergias o que son asmáticas, deja, les hace daño, deja ahí. Algunas personas que son asmáticas les hace daño, pues estar en ese, estar con eso. Tengo aquí a mi alumno preferido. Está todos los días, toma la clase de biología con ustedes y la de química también. Deja los lápices. Así que todo el tiempo está parado aquí al pie del pizarrón, tomando la clase muy atento. Se llama Aquiles. Ah, está bonito. Todos los días aquí está al pie de mí. Ahorita está parado, normalmente está sentado. Pero ahorita está parado al pie de mí y se está queriendo tomar mis lápices y mis colores. Pero es mi alumno que nunca falta, es el primero que llega y el último que se va de clase. Se quita la clase de biología y la de química. Y es bilingüe porque hace como un año, yo creo un poquito más de un año, se comió un diccionario de inglés-español. Así que es bilingüe, habla inglés y habla español porque hasta se tragó el libro. Así que debe de saber mucho de inglés y de español. ¿Ustedes tienen perro? Yo sí. Yo sí. Ah, bueno. A ver, Karina, ¿tienes perro? Tengo uno, pero no vive conmigo, vive con mi mamá. ¿Y cómo se llama tu perro? Se llama Comino. ¿Comino? ¿Está chiquitito o qué? Estaba chiquitito. Porque ahora creció. Y como es café con negro, por eso le pusimos Comino. ¿Pero qué hiciste la computadora? Sí, hiciste la computadora. ¿Por qué? Entiendo que... Mania, ¿tú no? De salida de audio. Rodrigo, ¿cómo se llama tu perro? Spike. Spike. ¿Y qué? ¿Es grandote o pequeño? Pequeño, es un schnauzer. Y es travieso. ¿Qué hace la ropa? Ah, ¿es gris o negro? Gris. Ah. ¿Y tú, Fernanda, tienes perro? ¿O alguno otro? Sí, tengo perro. ¿No tienes perro? ¿Y cómo se llama tu perro? Yoko.
¿Por qué? Por una película que vi. Ah, ¿tú, Carlos? Rocky, Kitty, Kira. ¿Eh? Rocky, Kitty, Kira. ¿Tres? ¿O tiene tres nombres o son cinco? No, no, no. A ver. ¿Perros o personas en tu casa o qué? Siete, son siete. ¿Tú, Paulina, tienes perros? Sí, sí tengo. ¿Y cómo se llama tu perro? Perla. Ay, chica. Sí. ¿Y tú, Montse, tienes perro? Sí. ¿Y cómo se llama tu perro? Lucho. Juan, ¿tú tienes perro? Sí, dos. Dos, ¿y cómo se llaman? Maxi Pirata. Maxi Pirata. Fíjense que los perros son bonitos, son buenos compañeros. Bueno, yo toda mi vida he tenido perro. Y una vez tuve una tortuga que se llamaba Máxima. Bueno, yo le puse Máxima porque yo quería que fuera niña. A lo mejor era tortugo, ¿verdad? Pero yo le puse Máxima. Pero tenía un tortuguero. Y Máxima fue creciendo, y la puse en una tina así de grandota, a Máxima, y se hizo grande, así Máxima. Y un día, no sé cómo, le acomodé unas piedras que le traje de regalo para que se saliera del agua y se acomodara arriba de las piedras, pues Máxima se fugó de mi casa. A lo mejor se fue con otro chico o con otra chica, tortuga, pero la cosa es que se fue de mi casa. La busqué porque pues dicen que no caminan mucho, pero pues no tengo ni idea cuándo se fue ni a qué hora se fue. La cosa es que se fue y Máxima jamás regresó. Así que luego tuve un Nemo. ¿Emo? Un pescadito Nemo. Ah. Un pescadito de colores. Y tenía tapa su pecera. Y un día se me olvidó, o sea, le di de comer, le cambié el agua y se me olvidó ponerle la tapa. Y yo creo que se la comió un gato porque pues ya no estaba. Al otro día ya no estaba, así que pues ya decidí que las tortugas y los peces y eso pues no es lo mío. Lo mío es el perro. Y ese perro pues ya tiene. Tengo un perro chiquito también, no chiquitito, que se llama Rocky. Ese tiene 14 años conmigo, ya está ancianito. Ya se le cayeron los dientes. Ya no se puede subir al mueble, ya lo tengo que subir yo. Lo tengo que bajar porque llora, porque no se puede subir ni bajar. Pero es pues un perro que yo quiero mucho más que a este grandote, porque este grandote es bien pesado. Maestra. Yo tenía una perrita bien vieja hace poco, pero la tuvieron que dormir porque ya no se podía parar. Ay, sí. Fíjate que yo les voy a platicar una historia. Yo siempre he tenido perros. Siempre he tenido perros. Y antes de llegar a Aquiles, aquí a mi casa, yo tuve un perro dálmata que se llamaba Max. Max fue un regalo que le hicieron los Reyes Magos a Joaquín. Joaquín es mi hijo más chico. Joaquín ahorita tiene 23 años, pero a Max se lo regalaron cuando los Reyes Magos se lo trajeron cuando tenía 6 años. Y vivió como 11 años más. Joaquín jugaba fútbol, ya ahorita es abogado, pero antes jugaba fútbol. Y un día nos fuimos a un desfile, ya ven que antes hacían desfiles de los jugadores de fútbol, de los equipos de ahí, de los barrios. Y se vino Víctor Alfonso, es mi hijo mayor, él tiene 25. Se vino Joaquín y Víctor Alfonso en el carro, y nosotros nos quedamos en creo que en Walmart o en Sam's, algo así, no me acuerdo. Y apenas íbamos entrando,
cuando hablan por teléfono, que Max se había muerto. Y ya nos venimos y nos platicaron que mi portón es de reja, no es cerrado, es de reja. Que los vio llegar, se bajaron del carro, Max se paró, les movió la cola, se acostó y se murió. Le dio un infarto a Max. Los estaba esperando, se murió de viejito Max. Y pues ellos, más que Joaquín, Joaquín fue el que más lo sintió, porque Max pues vivía prácticamente con Joaquín, dormía con Joaquín y todo con Joaquín, porque era el perro de él. Y pero sí, los perros son bien cariñosos, así que cuando vean un perrito callejero, no lo pateen, no lo lastimen, son animalitos que sufren mucho. Así que si pueden poner un trastecito con agua fuera de su casa, y si no tienen a quien darle los desperdicios de su casa, lo que les sobra de comida, las tortillas o los huesitos o lo que sea, pónganlos afuera en un platito viejo para que los perritos que viven en la calle por diferentes circunstancias puedan comer. Acuérdense que ya tuvimos un proyecto ciudadano de ese tipo, que pues es darle cariño, alimento, protección a esos seres que pues no tienen la culpa de andar en la calle, porque simplemente pues alguna vez los compraron en una veterinaria, crecieron, ya no les gustaron y los corrieron. Es una tristeza. Así que qué bueno que todos tienen un perrito y tienen algo que cuidar. Bueno, ahora yo les pregunto, y cuidan a su perro, le dan de comer, le dan agua, le levantan la popó, que es lo más cuchila. Sobre todo, imagínense, Aquiles es un perro, es un gran danés. Me llega, voy a parar así, me llega por aquí así me llega Aquiles. ¿Sí? Así que imagínense, Aquiles hace así como elefante, así. Soy la que lo baño, soy la que le doy de comer, soy la que le doy el agua, soy la que le dice a la caca, soy la que todo. Entonces, ¿en su casa hay otra Zoila o ustedes le limpian todo a su perrito? A ver, ¿quién le limpia las cosas a su perrito? ¿Tú, Rodrigo, le limpias a su perrito? ¿Mane? ¿Le limpias la popo a tu perrito? Sí. No te da asco. Pues sí, ¿y tú, Carlos? ¿A tu mundo de perros que tienes ahí? Tengo dos, vive un pitbull y un boxer. A veces sí. A veces. ¿Verdad? Bueno, es que son en diferentes casas. Pues sí. Sí, los perritos, yo tengo un perrito chiquitito, así chiquitito. Y pues él se hace una cosita así, pero pues aquí les hace una cosota. Ya platicamos de nuestras mascotas. ¿Y cómo se sienten teniendo una mascota en su casa? ¿Se sienten bien? ¿Se siente bien? Claro, porque cuando estás triste o cuando tienes algo que platicarle y no quieres que nadie lo sepa, maestra, tu perro nunca va a decir nada y se va a quedar con todos tus secretos. Yo le platico a mi pez. Así es, y cuando estás triste, tu perro se da cuenta y te pega de lengüetazos ahí, te chupetea. También se pone muy contento de verte, aunque luego a veces uno los anda pateando y los anda corriendo de adentro de la casa, ellos siempre están contentos de verte. Son los mejores amigos, los que guardan los mejores secretos. Así que todos los secretos, no sé, a veces no es bueno platicárselo a la mejor amiga, porque tu mejor amiga tiene otra mejor amiga y le va a platicar tu secreto. Pero ellos no platican nada, ¿eh? No son chismosos. Bueno, no se llaman chismosos, no son comunicativos. Bueno, ya que hablamos de nuestros perritos, así como los perritos se parecen a sus papás, pues nosotros también. La clase pasada estábamos hablando acerca de Mendel, ¿sí?
dijimos que Mendel es el padre de la, es el padre de la genética, de la herencia, porque él descubrió cómo los organismos van heredando características de un ser a otro, ¿sí? Fíjense, Mendel no era un científico, ¿eh? Era un monje. Él estudió para ser sacerdote. Era un monje. Más sin embargo, pues le gustaba investigar, le gustaba la ciencia. Y como estuvo muchos años en ese monasterio, pues obviamente hizo todo esto acerca de la herencia. Y ya él vivió en 1800, hace más de 200 años que él vivió, que se murió. Y a pesar de que él vivió hace más de 200 años, pues todavía sus leyes se siguen viendo y nos siguen y nos rigen todavía hasta la fecha las leyes de la herencia de Mendel. Mendel tiene 3 leyes, nosotros vimos 2 el día viernes. Y hoy vamos a ver la tercera ley de Mendel. Vamos a escribir en nuestro cuaderno. Tercera ley de Mendel. ¿Ya quedó? Abajo entre paréntesis escriban principios de la independencia. Principios de la independencia de los caracteres. Principios de la independencia de los caracteres. Punto y aparte. Bueno, cerramos el paréntesis primero y punto y aparte. Escribimos, al cruzar varias razas. Al cruzar varias razas. ¿Varias qué? Razas, razas. Razas. O colores. Cada uno de ellos, cada uno de ellos tiene la misma posibilidad, tiene la misma posibilidad de transmitir caracteres, de transmitir caracteres de manera independiente. Punto y aparte. Para comprobar esta teoría, para comprobar esta teoría, Mendel cruzó chícharos amarillos, coma, grandes y lisos. Chícharos amarillos, coma, grandes y lisos.
abrimos un paréntesis y escribimos dominante. Dominante. Cerramos el paréntesis. Con chícharos verdes. Con chícharos verdes. Coma pequeños. Y rugosos. Abrimos un paréntesis y escribimos recesivo. Recesivo. Cerramos el paréntesis. Punto y aparte. Escribimos A. Es igual a dominante. A es igual a recesivo. Punto y aparte. Abajo de esto escribimos. Copiamos así. ¿Qué significa esto? Que cuando cruzamos o combinamos caracteres dominantes con caracteres recesivos, el resultado puede ser una persona que tenga caracteres dominantes, pero que también tenga caracteres recesivos. Recuerden que los recesivos brincan de generación en generación. Se pueden pasar varias generaciones sin que ese carácter aparezca. ¿Ya copiamos? Ya. Yeah. Bueno. Voy a borrar. Pero es que no encuentro mi plumón ahora. ¿A dónde lo dejé? Acá está. Bueno, vamos a hacer un cuadro. Ay, aquí está, mira, menos me muerde.
Me trae porque quedó un huevito así sin lo de arriba. Así está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y arriba únicamente cuatro. Y ese lo dejamos en blanco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacerlo. Van a dejar, antes de que tracen las líneas hacia abajo, entre una línea y otra van a dejar dos renglones. Y dos renglones, dos renglones, dos renglones, dos renglones. Primero hacemos el primero, este. Todos en este. Hasta ahí vamos todos. Bueno, color amarillo. Amarillo grande. Amarillo. 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 Son los chícharos amarillos. Amarillos grandes y listo. ¿Ya está? Bueno, vamos al siguiente, otros dos renglones. Ahí está. Con su color amarillo, grande, liso, un chícharo amarillo, grande y liso. Con su color verde, un chícharo, a ver si nos aparece el chícharo. Un chícharo pequeño y arrugadito de afuera. Maestra, entonces va a quedar amarillo y verde. Este es amarillo, este es verde. Los chiquitos van a ser verdes y me imagino que los grandes amarillos. Todos, así como se los voy indicando, amarillo, verde. Ah, ya. Está con su color verde. Grande y liso. Con su color verde. Verde.
Con su color amarillo, un chícharo amarillo grande, pero arrugado de afuera, rugoso, de color amarillo. Vamos con otros dos renglones. Vamos con el color amarillo. Grande. Listo, grande y listo, grande y listo, amarillo. Y un chícharo verde, grande y listo. Damos otros dos renglones. A, R. Amarillo, grande y lijo. Este con su color verde. Grande, pero rugoso. Un chícharo pequeño, amarillo y rugoso. Y otro chícharo pequeño, amarillo y rugoso. Esta fue una clasificación de Méndez. ¿Ya terminamos? Abajo del cuadro anotamos. De esta manera, Méndez. Maestra, es que no escucho nada porque Juan tiene prendido su micrófono. De esta manera, Méndez. Comprobó. Que las características de los chícharos, no interfieren entre sí.
y se distribuyen individualmente